Esto no es el discurso de Navidad, es que los de Polonia me han pedido que presente este especial con los mejores momentos del año, cosa que me llena de orgullo y de honda satisfacción. Lo que no me han dicho es cómo tengo que presentarlo. Bueno, es igual, improvisaré, como cuando Sofía me pregunta de dónde he estado. Bueno, a ver, a continuación el resumen con lo mejor de 2012, que la verdad no sé por qué lo presento yo. Tampoco me han pasado tantas cosas. Solo han imputado a mi yerno, bueno, me he caído en algún pie, me han pillado cazando elefantes, me he caído varias veces y me han operado otras tantas. En fin, venga, dale al play, compañero. Pero si la cinta está aquí. Bueno, venga, dentro vídeo. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Eso digo yo, karma, karma, que eso lo tenemos ganado. ¿Y qué? ¿Cómo van las cosas en Cataluña con el malaje ese del MAS que está todo el día con las tijeras? ¿Y el Malasombra ese del Durán que no para de meterse con nosotros? Pero encara quedem nosaltres. ¿Vosotros sois? El PSC. Eso. Vosotros os apoyáis, ¿no? Hombre, yo todavía no he dicho a qué candidata voy a apoyar. ¡Oh, uy, qué malo tiene el candidato para ser catalán, eh! ¿Ah, sí? ¿Has hecho un acudit? ¡Que tiemble la bocada! Este sí que va a ser su último servicio al partido. Siempre y cuando te ayude la Virgen del Rocío, porque mira que lo llevas crudo. Oye, el saborío. Y a mí me apoya toda mi gente, ¿eh? A ver, Karma, para ir de fiesta, pues sí que te apoyamos, pero claro, para liberar el PSOE, pues la verdad que Rubalcaba tiene mucho arte. Si no me queréis, ¡eso! Supermasco Bros, recapta o reventa. ¿Qué estás parando en Supermasco? El pacient paga 1 euro per cada recepta. Atenció! Un altre pacient. Potser en Supermasco té sort i també porta la recepta de la iaia a sobre. Bingo! Sembla que no li pots escurar res més. Ves per uns altres. Compte, Supermasco. Una manifestació de funcionaris. Agafa amb brenzina per saltar-la. Vinga, que tu pots, Supermasco. Sembla que sí que la pots saltar. Oh, en Supermasco ha caigut en mans dels funcionaris. Ei, nois, que no és culpa seva. És culpa de Madrid. No ha colat. Queridos contribuyentes, vamos a enseñar cómo subir los impuestos. Para que mis palabras las entiendan en Bruselas, el presidente las irá traduciendo al francés. Comencemos. Comenzón. Empecemos. Empezón. Recorto. Para subir los impuestos, ¿qué pusieres impuestos? Es imprescindible que las arcas del Estado estén vacías. ¿Vasco? Porque si están llenas, ¿sabes que si no? La gente nos mandará a tomar por saco. ¡Alí al conde de Perro! Es decir, arcas del Estado vacías, ¿vasco? El déficit por encima del 6%, ¿le 6%? Y el mundo sumido en una crisis económica. ¡Le mon fepuré! Porque si no tuviéramos la excusa de la crisis, ¿para qué sale la crisis? Los Estados deberíamos explicar en qué nos hemos gastado el dinero. ¡Hola! ¡Un bon, un bon! ¡Genísimo! Bien, 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 bien. Tres, bien. Jo penso fer un discurs en català. Per què dius, Joan? No ens deixaran i aquests del PP ens fotran a tots dos del forçar. Tiene la palabra el señor Joan Tardà. Hola!
Espanya camina austera. A favor? No sé. És banal. Un sí o un no. El dèficit fiscal? Ah! Turística no. Real. I la banca? Ah. La banca és cara. La banca mama. La banca caca. Visca! 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 Visca? Però no! Javi, tu amb lo que si veus, després em busques. Senyors, proposo un brindis perquè, malgrat que les polítiques de Madrid ens vulguin putejar i que la crisi d'Esparera ens hagi afectat bastant... Molt. Bastant molt, sí. Hem trobat la manera perquè les nostres aspiracions aeroportuàries segueixin volant. Ben amunt. Salut. Almenys aquest avió ens ha sortit més barat que les ajudes d'Espanyol. D'això, masco, jo abans de presentar aquesta idea en públic li donaria un parell de voltes. Més voltes? A veure, vols intercontinentals, de moment no en tindrem. Però l'important és donar sensació de moviment. Escolta, hauríem de parar, m'estic marejant. Ai, Durant, la bossa. Durant, la bossa. La Secretaria General del PSOE és para... Disculpen, me parece que es un poquito más chungo. En estos momentos es cuando deben salir los hombres de verdad y demostrar su valía. Maricón el último. ¡Atención! Vamos a proceder al desalojo ordenado del PSOE. Fuera production. Oye, Cristi, me aburro. ¿Te apetece crear una empresa fantasma o algo? Ah, vale. ¿Tienes cambio de 800 euros? ¿Cómo voy a tener cambio de 800 euros si aún llevo encima el billete de 978 euros que me prestaste? Porque hay familias o las cosas no siempre son al que semblan. ¿Puedo ir así para el juicio? No, yo súper inocente y tal. ¿Pero qué haces si pareces marichalar? ¿Recuerdas lo que te dije que declararás? ¿Qué? Sí. La familia real está completamente al margen de mis negocios. Dilo, te corto los huevos. ¡No! ¡Lo último no! No nos metas en más ríos, ¿eh? ¿Qui diu que la monarquía no es divertida? Oh. Oh. Ah, no, sisplau, no disparis, sóc la veïna de baix. Vinc a tornar-nos, això ha caigut pel cel obert. Estan vostès, oi? No, 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 no. Sí, 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 es mío. Lo lavé para blanquearlo. Presuntamente. Hola, familia. Hoy vamos a hacer una receta alemana que va muy bien para adelgazar. Se trata de los presupuestos generales del Estado a la gira. Para prepararlos, lo primero que vamos a hacer es coger las partidas de sanidad y educación. Al partir, un beso y una. A continuación, cogeremos los impuestos y les añadiremos una pizca de levadura. ¿Sabes por qué no? Para que suban bien. Es imprescindible tener un par de huevos, pero no normales, no. Un par de huevos cuadrados, como los que tenemos en Moncloa. Y agua. Eso no falta. Madre mía, cómo huele. Riquísimo. Eso ya tiene que estar. Vamos a ver, lo cogemos con cuidado y con fundamento y aquí están los presupuestos. Que si quieres, te los comes. Y si no, también. Sí, sí, sí.